día para todos, buen viernes. Llegamos al último día de la semana, el mejor, como siempre decimos, el más lindo, porque estamos en la previa de los días libres de sábado, domingo. Hoy, viernes 16 de octubre, tendremos mucha información para desarrollar en los próximos minutos. Así que antes que nada, nos vamos a presentar con las vías de contacto. Ustedes tienen muchas opciones para entrar en comunicación con nosotros. Por ejemplo, el 0237-462-0583, que es el teléfono de estudios. Además, 1550-556-911 es el teléfono móvil. Y recuerden que lo pueden utilizar para enviar mensajes a través de WhatsApp. Por otra parte, en las redes sociales nos encuentran en Facebook Moreno Noticias Primera Edición, el Twitter de nuestro productor @SolórzanoRodri y el canal de YouTube Rodrigo Daniel Solórzano. Además, en www.semanarioactualidad.com.ar pueden encontrar el desarrollo de la información tanto de Moreno como de General Rodríguez, y en www.morenovision.tv nos pueden seguir también en vivo a través de la web. Tienen todas las opciones para entrar en comunicación con nosotros durante los 7 días de la semana. Y ya que hablamos de los días de la semana, tenemos que hablar del clima, porque muchos se preguntan cómo va a continuar este viernes y cómo se viene el fin de semana con Día de la Madre incluido. Ahora, nubes dispersas en el partido de Moreno, bastante fresco para ser 16 de octubre, así que no se olviden el abrigo. La máxima de hoy tan solo en 18 grados. Para mañana, cielo parcialmente nublado, mínima de 5 y máxima de 18, también bastante fresco. El domingo, sol a pleno para el asado para mamá, con 7 grados de temperatura por la mañana, 20 de máxima. Lunes y martes, falta mucho, pero llega la lluvia. A estar atentos para el comienzo de la semana laboral. Igualmente, a disfrutar antes que nada el fin de semana. Nosotros, como siempre, los viernes tenemos cine. Lo estamos esperando a nuestro compañero Víctor Parada. Veremos si se puede acercar a tiempo. Si no, seguramente estaré a cargo yo de los estrenos de cine para traerles las recomendaciones que, por cierto, ya las anticipó Víctor Parada a través de nuestra página web en Facebook, www.facebook.com/Moreno Noticias Primera Edición. Allí ya pueden ver la sinopsis y la pequeña crítica que hace Víctor de los estrenos que tenemos aquí en Moreno. Ahora vamos a las noticias destacadas con los títulos. 421 policías locales finalmente se egresaron ayer. Feria del Libro de Moreno, se llevó a cabo la séptima edición de lo que ya es un clásico para el partido. Allí teníamos los títulos de los temas destacados de esta jornada. Hay otras cuestiones para ir tratando, pero vamos a comenzar con uno de ellos porque es quizás la noticia más importante de la semana. Luego de mucho tiempo, el ciclo lectivo ha culminado y hay 421 oficiales de la policía local que se han egresado y que van a comenzar a cumplir sus funciones en el partido de Moreno. En este acto estuvieron presentes autoridades nacionales y locales. Vamos a empezar compartiendo la primera nota de ellas, donde escucharemos a Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de la provincia, también José Barreiro desde el HCD y Héctor Lafalcé desde la Secretaría de Seguridad del municipio. Vi el egreso de 49 policías y te puedo asegurar que fue el más emocionante. 49, no una, 49 policías. Ya cuando me saludaron, ya me di cuenta que había algo diferente. Ahora, al final, el discurso del director, ver a los nuevos oficiales llorando, ver a la gente, a los padres, a los familiares abrazándolo, fue realmente un espectáculo digno de ver. No tengo ninguna duda que a partir de mañana la seguridad pega un cambio espectacular en Moreno. ¿Qué mejora la seguridad de estos policías en la calle? Son 421 hombres que van a estar en las calles de Moreno. O sea, un 50% más de la fuerza que tiene actualmente. Hoy Moreno se acuesta con 1.000 policías, mañana se levanta con casi 1.500. Es mucho. No, la verdad que muy contento. Primero, ver la emoción que tenían los chicos, lo que va a figurar a partir de mañana en las calles de Moreno, donde cada una de las escuelas va,
va a trabajar y va a estar más tranquilo, el pueblo de Moreno va a poder salir a trabajar y esto va cambiando porque se ve el pueblo de Moreno comprometido, se ve a los familiares, a los hermanos, a los cadetes trabajando una conciencia común. Eso es lo que trabajamos desde el primer día y lo que buscamos desde el primer día, una conciencia común en la seguridad de Moreno. Bueno, trabajamos no únicamente con más policías, sino con la industrialización del distrito como venimos. La verdad que, bueno, muy contento ver la alegría de ellos, se transmite en cada uno de nosotros y la verdad que nos dimos cuenta que no nos equivocamos, es una política que suma para Moreno. ¿Cómo se va a organizar esto de acá para adelante? ¿Cómo van a ser las autoridades? ¿Cómo sigue? Bueno, esto comienza el lunes. El director que va a estar a cargo es el comisario Achinelli, conjuntamente con Pérez y el coordinador operativo Osvaldo Sicolo. A partir del lunes ya van a ver la presencia en Moreno Centro, en Paso del Rey, Álvarez, Trujuy. Así que bueno, con la expectativa que siempre planteamos de la necesidad que teníamos de esta herramienta en el distrito, celebro la decisión política del gobernador con el ministro y del intendente West en su momento cuando firmó el convenio y la de todo el gabinete en el área nuestra que acompañamos y nos esforzamos para que esto sea un logro. Sentimos mucho orgullo porque sabemos del esfuerzo. Lo que queremos ahora es que la sociedad sienta orgullo de la policía que va a estar en la calle. ¿Cómo es la cadena de mando? ¿Cómo va a ser? Por eso, el comisario Achinelli es el jefe de la policía local. Le sigue el subcomisario Pérez y después el coordinador operativo Osvaldo Sicolo. En términos de vehículos, logística, todo eso, ¿ya se sabe cómo va a estar distribuido y cómo van a ser? Sí, nos han entregado 10 vehículos. Nosotros vamos a aportar algunos más de lo que teníamos de la patrulla urbana, así que vamos a estar cubriendo los 20 móviles que teníamos pensado en su momento, ¿no? Para la diagramación de la policía. En términos de recursos, digo, ¿estos sueldos los paga provincia junto con el municipio también? No, los paga provincia. Provincia se hizo cargo de todo. Lo que tiene que hacer el municipio ahora es la compra de los celulares, de la comunicación. Y todos los vecinos de Moreno, la sociedad, se pregunta cuándo comenzarán sus funciones, cómo estarán coordinados. Sabemos que la problemática de la inseguridad es una de las que más preocupa a los vecinos del partido. Osvaldo Sicolo es el coordinador operativo de esta nueva policía local, egresados en la jornada de ayer, estos 421 oficiales, y nos decía lo siguiente. Bien, hoy tuvimos una clara muestra de que es un grupo bien entrenado, a pesar del poco tiempo, pero con muchas posibilidades de hacer muchas cosas interesantes para Moreno. ¿Cómo? Emocionante el acto, sí. La verdad que emocionante. Participaron varias autoridades, también vinieron acá, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes los estuvieron acompañando? Estuvo el ministro Granados, el viceministro Jantus, Martín Izaurralde y, bueno, después autoridades policiales. El presidente del Consejo Deliberante, Barreiro, y el secretario de Seguridad, La Falsé. Sicolo, bueno, ¿cómo van a mover estos policías? ¿Cómo piensa que se va a mover por Moreno? ¿Cuál sería la manera de poder hacerlo logísticamente, en términos de vehículos también? En principio, usted vio acá, hay 10 vehículos nuevos que nos han mandado. Hemos tenido un pedido de 20 nosotros, pero nos mandaron 10, que era lo primero que nos habían prometido, así que no se cumplieron. Seguramente en los próximos tiempos nos mandarán algunos otros. Y la primera etapa es, como dijo el ministro, van a ser lugares de mucha afluencia de público, terminales, plazas, lugares, centros comerciales. En primera instancia, hasta que ganen más experiencia, lo que van a hacer es ese tipo de trabajo. Prevención principalmente, prevención y cercanía. Que el vecino sepa que tiene a alguien cerca como para tener, cuando tenga alguna duda, pueda consultar con ellos o cuando tenga algún problema. ¿No van a realizar trabajo nocturno con él? En el principio no, en la primera etapa no, como en todos los otros distritos. Van a trabajar seguramente de las 7 a las 10 de la noche en dos turnos. Va a haber una pequeña guardia nocturna. Pero eso es, a medida que vayan tomando experiencia, se van explorando otras posibilidades. Osvaldo, está en consideración su participación en la cadena de mando. ¿Cuál sería su trabajo, de ser así, no de que se concrete? Bueno, yo estoy propuesto como coordinador del UPL de Moreno. ¿Y en qué consiste? En realidad es coordino el trabajo con la policía y la parte del municipio y del ministerio, en una mesa en conjunto que está el señor intendente, el jefe de la UPL y yo. Eso sería lo que trazaríamos, un mapa del delito y haríamos las proyecciones para dónde sería más importante mandar estos muchachos en primera instancia. Posteriormente,
eso se va ampliando y a medida que van tomando mayor experiencia, ampliaremos también la zona de cobertura. Hay otras fuerzas que también están en Moreno, está la otra policía, ¿van a coordinar el trabajo? Es complementario, por supuesto, ese es el trabajo de nosotros, coordinar con ellos. Esto es complementario, no es otra policía, es complementario. Son, como está el CPC, como está la departamental, como está, hasta ahora viene la DDI, la de drogas, todos esos se deben sentar en una mesa común y hacer un trabajo en conjunto, que eso es lo que intentamos de principio. ¿Están haciendo ya algún tipo de proyección o esperan, digo, porque ya estamos en cambio de mandato también y esto también está en juego, o ya se está trabajando hacia adelante viendo cómo no, se va? Se está trabajando hacia adelante, independientemente de que haya un cambio de mandato el 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre tiene que funcionar en una dirección y a través, en esa dirección después el intendente que venga le trazará el panorama que es lo que pretende él hacia el futuro. Este masivo acto se realizó en la jornada de ayer a las 18 horas en el Sindicato del Seguro. Podíamos ver a estos más de 400 nuevos oficiales acompañados de sus familiares y estuvieron las autoridades, tanto locales como provinciales, pero también aquellas que los formaron durante todo este tiempo en el que se encaminaron para formar parte de esta policía local. Tenemos por último la palabra del comisario inspector Andrés Pitetti desde la Escuela de Policía Local. A partir de hoy son oficiales de policía, ya los nombró el ministro de seguridad que estuvo con nosotros, así que a partir de hoy son oficiales de policía y ya van a empezar a, como dice el gobernador y el ministro, a inundar las calles de Moreno para darle más seguridad seguramente a los ciudadanos de nuestro pueblo. Vamos a contarle al vecino, ¿cuál fue la formación que tuvieron esta gente? ¿Con qué preparación sale a la calle? Sí, este año particularmente, bueno, ellos tuvieron 21 materias, dentro de las cuales hay materias de derecho muy relacionadas, pues tenemos docentes del Poder Judicial, que eso es muy importante, porque conocen la problemática. Tenemos materias policiales, que nosotros llamamos operaciones policiales, tiro, defensa personal, la parte atlética. Y después, este año se ha incorporado una materia importante también, que es la violencia de género. Así que se hace tratado para que ellos también tengan una formación al respecto, porque es un problema que hoy está bastante de moda. De la escuela a la calle hay un salto muy importante, digo, este proceso, ¿cómo se va a ir llevando adelante? Sí, es un proceso paulatino que lo va a continuar el jefe de la policía local, el comisario Achinelli, como así también el Ministerio de Seguridad y el municipio van a continuar con la formación. Es todo progresivo y van a seguir teniendo materias dentro de unos meses. Van a volver a la academia para refrescar conocimientos y ampliarlos. Digo, entre todo este marco también de festejo, marcar cómo quedó la academia con la muerte de esta cadeta hace tiempo atrás. Digo, es algo que se sintió también para adentro y para la sociedad, ¿no? Sí, terriblemente. Un golpe muy fuerte fue el que sufrimos con Andrea. Como siempre digo, una chica muy joven que se le truncaron los sueños y mi dolor y mi pésame siempre, mi recuerdo, lo hemos hecho con los compañeros de ella, porque como digo, es el sueño truncado de una joven y son, la verdad, que una desgracia. Triste, triste. Nos golpeó mucho, tuvimos que sacar fuerzas de donde no teníamos, los compañeros, como la parte directiva y la parte que integra la academia. A los familiares. Por último, bueno, ya estamos acá egresando esta cantidad de alumnos. ¿Cómo sigue la escuela? Bueno, ahí el Ministerio de Seguridad nos ha autorizado a una incorporación de 100 alumnos más. Así que es muy importante la continuidad, que esto perdure en el tiempo. Ahí están los éxitos, cuando un proyecto perdure en el tiempo. Así que estamos en plena inscripción y ahora vamos y en la etapa de exámenes primarios para el ingreso.
próximamente vamos a estar incorporando 100 alumnos más. Así completábamos toda la información de quizás la noticia más relevante de la semana. La nueva policía local, estos más de 400 oficiales nuevos que en pocos días nada más estarán cumpliendo servicio dentro de todo el partido. Ya lo tenemos en nuestros estudios a Víctor Parada, que ha llegado para traernos los estrenos de cine para este fin de semana. Día de la Madre también, quizás la podemos invitar a mamá a que pase un buen rato. Combinamos cena con salida. Veremos qué estrenos tenemos para estos días. Ahora es momento de una pausa y enseguida continuamos con más información. Algo distinto. Las Seis Nenas, un amplio lugar donde vas a encontrar productos de calidad, gran variedad, los mejores precios, excelente atención, higiene, un gran equipo de trabajo y ventas por mayor y menor. A Moreno llegó lo nuevo, Las Seis Nenas. Vení a conocer Merlo 2829 entre España y Libertador. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. Comenzamos con un nuevo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Y podemos decir que durante toda la semana hemos tenido notas con respecto a la gran cantidad de actividad cultural que se ha desarrollado en los últimos días en todo el distrito. Podemos hablar de Octubre Callejero, por ejemplo, que se está desarrollando hasta el próximo 18 de octubre. Pero no fue la única, porque también se llevó a cabo la séptima edición de la Feria del Libro de Moreno. Ya 7 años que se lleva a cabo este trabajo, que por supuesto cuesta muchísimo, pero que aúna a todos los escritores locales y que por supuesto fomenta la lectura. En esta séptima edición estuvo presente, entre otros, Claudio Simis, escritor local.
Sí, sin duda importante por la continuidad y como yo lo dije, digamos, en la presentación, me enorgullece mucho participar en un evento que es autogestivo, independiente y solidario, ¿no? Y que hoy se hace en una escuela, que también es muy importante porque ese es el mejor lugar de encuentro, creo yo, para los alumnos, para los docentes, para los artistas, porque es un lugar donde todos aprendemos. Claudio, ¿cuál fue tu actividad en el día de hoy aquí? Hoy yo tenía media hora para hacer algunas cosas. Entonces yo, por un lado, presenté los últimos libros míos, Actas del Naufragio, que es un libro de poemas que apareció a fin del año pasado, y Los años pasan según, que es un libro de relatos y de cuentos breves, un tríptico que se llama Hijos, en que recorro parte de las cosas que le fui escribiendo a mis críos. Pero en realidad lo importante fue que, digamos, desfilaron amigos y gente vinculadas al arte, ¿no? Como Oscar Perdigón, que leyó sus poemas, y el eje de la reflexión fue que puede esperar el mundo del arte y de la literatura, o si se quiere del otro lado, cuál es la misión del arte y la literatura. Y también, y esto es muy central, hicimos un humilde homenaje a Julito Bususkovich, un gran artista que se nos fue hace unos días, muy joven, y que realmente, aunque sea el poco tiempo que podíamos estar con él, nos llenaba de alegría. Estuvo su familia y fue muy emotivo. Pero realmente participar de esta feria es todo un orgullo, es como tomar un elixir que nos hace un poquito más jóvenes. Y como bien dijiste, hacerlo en la escuela número 3 de Moreno, una escuela céntrica, con un gran salón y seguramente con la participación de jóvenes y más durante el fin de semana, a uno le llena el alma. No, sin duda, y muestra que Moreno, digamos, está muy vivo y que hay, yo siempre lo digo, este es un espacio donde nos podemos encontrar porque hay multitud de cosas que se hacen. Yo decía, dentro de un rato se inaugura el Octubre Callejero con grupos, bueno, de otros países, de acá de Moreno, de otros lugares de nuestro país, van a ir a los barrios, a mi barrio, a La Perlita, van a ir, por ejemplo, y bueno, y todo eso es extraordinario. Pero que se haga acá en una escuela, yo creo que tiene un peso simbólico, porque vamos a decir la verdad, la educación no anda bien. Tenemos que mejorarla mucho, como muchas cosas, pero digamos que se puede hacer esto en una escuela, que esté esta iniciativa, tanto de los organizadores como de la dirección de la escuela, de hacerlo acá, a mí me parece magnífico. Por otra parte, estamos yendo a algunas escuelas, haciendo taller literario con los chicos, haciendo música. Por ejemplo, estamos acá en la escuela 35, que eligió la especialidad artística. Entonces estuvimos con los chicos en la biblioteca, que es un espacio que hay que rescatar fervorosamente. Estuvimos haciendo taller literario con cosas que ellos hicieron. También estuvieron trabajando con la gente de la escuela estética. Estuvimos cantando con los chicos. Y ahora vamos a llevar a unos cineastas y actores que hicieron un largometraje para debatir con los chicos. Y esto está pasando, estuvimos también en la escuela 11, en la secundaria Abuela y Madre de Plaza de Mayo, y todo con muy buena acogida, porque digamos, a los pibes cuando le das la oportunidad y no le careteas, ellos responden. Llevar a cabo la organización de este tipo de eventos no es tarea fácil. En otros años, por ejemplo, las parroquias han sido los lugares que han abierto sus puertas para que aquellos que pertenecen a la Feria del Libro de Moreno puedan llevar a cabo sus stands y recibir a cantidad de gente que ha ido en aumento. Pero este año fue particular porque se pudo hacer en la escuela primaria número 3. Edith Aragones es parte de la comisión organizadora y nos decía lo siguiente. Y sí, la verdad que fue un logro bastante importante. Estamos acostumbrados a otro espacio y esto es maravilloso porque todo lo que tiene que ver con promover el arte y la cultura, que es nuestro fin fundamental del grupo que pertenecemos a la feria, así que poder estar acá en la escuela y que nos brinden un espacio tan lindo es gratificante, la verdad. ¿Cuántas editoriales, cuántos espacios están participando? En este momento participan de 10 a 12 espacios, hay dos o tres que...
ni hacernos partícipe, sobre todo lo que es para la cultura, saber que en Moreno hay tantas fundaciones, tantas organizaciones, instituciones que nos brindan este tipo de cuestiones tan interesantes como para poder fomentar lo que realmente necesitamos, que es la cultura, la educación, la lectura sobre todo. Ese es nuestro fin fundamental, fomentar la lectura. Esto es un esfuerzo de un grupo de entusiastas de la cultura, de la literatura. ¿Cuánto tardan en organizar esta Feria del Libro? Y en realidad terminamos el domingo, nos damos un espacio como para que en casa no nos extrañen y siempre estamos en permanente comunicación y convocando, o sea, trabajamos todo el año, no tenemos descanso. También tenemos un espacio en la Confitería Roma, que dejamos una biblioteca para que las personas que van ahí puedan leer, y los segundos sábados de cada mes tenemos también café literario donde pueden participar todos. ¿La cultura en Moreno goza de muy buena salud? Parece que sí. Esa es nuestra dedicación, ¿no? Somos un grupo de docentes, bibliotecarios, trabajadores, que nos pusimos la meta y la responsabilidad de que esto siga siempre adelante. Este es nuestro séptimo año y, bueno, estamos muy contentos. Al ser el séptimo año, quizás muchos han olvidado cómo comenzó esta Feria del Libro y lo más importante, que al surgir en un partido del conurbano bonaerense, partidos aledaños, distritos cercanos, comenzaron a copiar la idea, porque si pensamos en Feria del Libro, quizás pensamos en la que se desarrolla todos los años en la capital federal, en el barrio de Palermo, pero mucho más cerca también hay emprendimientos como este. En este caso, Mónica Battaglia y Adriana Orona nos cuentan acerca de esta séptima Feria del Libro en Moreno y de las repercusiones que ha tenido en otros partidos. Es para mí una gran alegría, una gran emoción y un profundo agradecimiento para la gente de la Feria del Libro, quienes nos convocaron y nos pidieron esta posibilidad que le brindemos nuestra escuela para compartir literatura entre distintas personas. Realmente muy contenta. Esto habla de una escuela de puertas abiertas hacia la comunidad. Totalmente, y sin fines de lucro. Bueno, y en tu caso es más específico, porque hablábamos fuera del micrófono, no tenés una zona muy chiquita para abarcar. No, justamente yo soy referente de bibliotecarios y capacitadora de bibliotecarios de la provincia, y referente a la región novena, que incluye los distritos de San Miguel, José C. Paz, Malvinas y Moreno. Tenés un universo de estudiantes cercano a los 500.000. 700 bibliotecas y más de 700 bibliotecarios de toda la región. Entonces, apoyando todos estos eventos culturales, es muy importante apoyar la lectura. Yo estuve desde el principio en la organización de esta feria hace 7 años. Después, por un tema laboral, no pude seguir, pero siempre apoyando. Después continuó José C. Paz. José C. Paz ahora el 30 de octubre justamente hace la Feria del Libro, y es el sexto año también que lo están haciendo, ¿no? A nivel distrital. ¿Se está revalorizando justamente el tema de la lectura? ¿Se nota que hay un crecimiento de la sociedad? Yo tengo compañeros capacitadores de toda la provincia de Buenos Aires y esto es una tendencia que se están haciendo en todos los distritos. En todas las comunidades se están haciendo y se están acercando a la lectura. A nivel provincial, bueno, está en la maratón de lectura, que eso ya es histórico, que se viene haciendo. La Fundación El Libro la está haciendo. Y se sumó la provincia de Buenos Aires con la sexta jornada de Escuela Familia también, ¿no? Es otro evento cultural que también se realiza desde las escuelas. Y los bibliotecarios apoyando a full y trabajando a full toda esta actividad, ¿no? Lo que es tan importante la lectura para los chicos y para los adultos. Y por último, digo, siendo que has estado en la génesis de este proyecto, te debe llenar de satisfacción que en el séptimo año se haga aquí. Justamente, en una escuela. Es importante que las escuelas y el distrito apoye estos eventos. Y qué mejor que hacerlo en una escuela, ¿no? Reunir a la comunidad y que la escuela esté abierta a la comunidad, donde participen los chicos, que vean que estén los padres presentes, los docentes, es lo mejor. Y esta directora que se comprometió. Felicitaciones a la directora realmente porque sí, la verdad que sí, es importante que haya abierto las puertas de la escuela para que este evento siga y continúe y que todo Moreno abrace este evento. Es muy importante.
seguramente va a ser así y se va a seguir realizando en distintas ocasiones la Feria del Libro en Moreno, que pasó de estar en un lugar chico, pequeño, a formar parte de una escuela primaria. Continuamos nosotros ahora con datos útiles. Damos paso a las quinielas que se sortearon en esta jornada a las 11:30 de la mañana. Si ustedes apostaron, aquí tenemos a los números ganadores. Empezamos por la primera nacional, 6.676, 6676. En la primera de la provincia de Buenos Aires, 3.209, 3209. Y para finalizar, primera Santa Fe, 4.079, 4079. Ya lo tenemos a Víctor, se los anticipé al comienzo del bloque, así que hay que esperar nada más porque se está preparando, ya tenemos las películas, los adelantos para disfrutar este fin de semana y también más información. Así que enseguida continuamos con más Moreno Noticias. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas, te atendemos a vos. La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír, huyéndole al viento en cada momento, corriendo hacia el fin. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo lo trata este viernes? Ah, lindo día, eso ya me pone de buen humor a mí, así, y la gente que puede moverse tranquilamente, así que estamos contentos. ¿Qué tal? Buenos mediodías para todos. Hay muchos estrenos para este fin de semana, Día de la Madre, además. Vamos, hay tres estrenos y una película que se estrenó la semana pasada, sí, y que trajeron este jueves para aquí a Moreno, una película paraguaya encima. Muy interesante para ver. Muy bien, muy bien. ¿Este año no fue Siete Cajas también? No, Siete Cajas fue hace dos años, se estrenó una película y llegó el año pasado aquí a la Argentina. También, película paraguaya con muy, sí, buenas con críticas. Muy, pero muy buenas críticas, le fue muy bien. Y bueno, y se puede hacer cine de género en Paraguay. Sí. ¿Cuál es un cine no con mucho desarrollo, no con tanto desarrollo como nosotros, y sin embargo se puede? Muy bien, estaremos hablando de cine en instantes. Minutos, nada más. Vamos a dar paso a más información para esta jornada porque, te cuento, Víctor, ustedes ya seguramente tienen la información. Bueno, estuvieron presentes en la nota que le realizaron al comisario inspector Jorge Quintana porque afortunadamente apareció Nair Verónica Romano, esta adolescente de 15 años que estaba desaparecida, y apareció sana y salva, lo cual no es menor porque sabemos que en los últimos tiempos muchos casos de adolescentes desaparecidas, luego no se sabe nada o sino también ocurre lo peor, que las encuentran lamentablemente en una morgue. Y hoy tenemos una excelente noticia.
porque apareció lejos de casa, en la provincia de Córdoba, pero sana y salva, así que es para festejar. Escuchamos entonces al comisario inspector Jorge Quintana. Exactamente, estaba desaparecida de su hogar desde el primero de este mes, y bueno, todo lo que significó la tarea humana, la logística, la tecnología, ha permitido que pudimos ubicarla en la provincia de Córdoba, y a partir de eso y dar con ella y tener el contacto con minoridad de la zona y de la provincia, se mandó una comisión acompañada por su mamá, y bueno, y la hemos traído y está restituida a sus padres. Esto es mérito de la policía. ¿Cómo fue la logística para poder encontrarla? Nosotros estábamos trabajando en principio con la cuestión humana de recorrer distintos lugares del ámbito cercano a Moreno, como también un poco alejado. Pero después empezamos con la tecnología a partir de las comunicaciones a través de celulares, páginas sociales y demás, pudimos establecer un código, y con ese código pudimos, buscando la información, así tipo GPS, saber dónde podíamos ubicarla. Bueno, ese fue el resultado, y por suerte positivo desde el punto de vista que efectivamente nos marcó la provincia de Córdoba, hicimos las averiguaciones pertinentes con policía de la zona y con minoridad de la zona, y pudimos dar con esta chica. ¿En qué estado se encontraba? Bueno, el estado de ella, después de varios días estar alejado de su casa, no es el mismo que si viviera en su hogar, pero está bien. Lo importante es eso, que está, que estuvo. Estamos investigando a ver cómo pudo haber llegado hasta el lugar. Eso también seguimos con la investigación. Pero lo más importante, esta chica Verónica está con su mamá, con su familia, el lugar donde seguramente va a tener la contención que ella necesita, y Dios quiera que en otra oportunidad no tome esta determinación. Todo indicaría que fue una fuga, digamos, no hubo un rapto, no fue otro tipo de hecho delictivo. No, fue su propia decisión, y bueno, quizás los profesionales en la materia de lo que tiene que ver con ella y su contención darán el espacio que le corresponda para que ella no vuelva a incurrir en este tipo de situaciones, que en definitiva nos pone mal a todos, no solamente la familia, sino la gente, la sociedad y por supuesto la policía. Avanzo sobre otro hecho, cambiando de tema. Fue noticia hace muy poquito, la beba asesinada con varios tiros. ¿Qué podemos saber acerca de esto? Estamos trabajando porque la situación tiene que ver con un montón de breteles extraños, ajenos a lo que pobrecita sufrió esta criatura. Y es muy complicado poder establecer ahora, inclusive tenemos un secreto sumarial a partir de las investigaciones que estamos realizando. Mantenemos con la Fiscalía un tratamiento muy específico, muy controlado, muy discreto, pero tratamos de aportar todos los elementos que nos lleven especialmente a determinar la verdad. Es cuestionada la familia porque los vecinos argumentan que venden drogas, armas, todo esto también. ¿Cómo se está tratando esto? Insisto, Víctor, estamos investigando todo aquello que resulte de interés, porque la única idea es llegar a la verdad, y en principio con esa situación, por lo menos tener un poco de honor para que esta niña no se haya fallecido o haya sido víctima en vano. ¿Los padres argumentan algo con respecto a esto? No puedo decir mucho, realmente no puedo decir mucho, pero insisto, seguramente al paso de los días llegaremos a la verdad de todo, y cuando eso suceda seguramente podremos hablar. Allí lo teníamos al comisario inspector dando los detalles, de dos casos que han ocurrido y que han trascendido en los últimos días. Damos paso ahora sí al cine, si le parece. Vamos al cine. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Está lindo para ir al cine. Siempre está lindo para ir al cine. A mí me encanta ir al cine. Vamos a hablar de cuatro películas en el día de hoy. La primera de ellas se llama La Cumbre Escarlata. Está con Guillermo del Toro. El mismo que hizo El Laberinto del Fauno. Sí. Una película hermosa. Tiene El Espinazo del Diablo. Tiene un montón de películas realmente de género que demuestran su capacidad de dirección. Este mexicano que primero fue financiado por Europa, ahora está en Hollywood y haciendo de las suyas. En este caso haciendo una especie de homenaje a la productora Hammer, una productora de los años 70 que trabajaba con Vincent Price, que hacían versiones de Drácula, de Frankenstein, y un homenaje al terror gótico.
si se quiere. Acá la tenemos a una señorita muy bonita, ella, que está a punto o está siendo pretendida por un hombre. Va a aparecer Tom, este señor que necesita financiamiento por parte de su padre. Su padre va a morir misteriosamente y él va a terminar contrayendo matrimonio con ella. Aquí lo que vamos a encontrar es que la va a llevar a su casa, y esa casa una vieja, antigua, con un montón de fantasmas adentro y con un montón de historias por descubrir. No vamos a develar mucho más de esto. De la mano de este grande, que encima tiene presupuesto mucho más que sus películas anteriores o las primeras que empezó a hacer, como pasa con los directores que no pertenecen a Hollywood. Entonces, tiene la posibilidad de dar una fotografía. Tiene escenas eróticas, tiene escenas sangrientas, cosas que antes no lo había hecho. Así que realmente una apuesta, como siempre, muy interesante desde este director, que hizo Gigantes del Pacífico también. ¿Se acuerda de estas películas tipo los Transformers? Pero no más. Pero no eran, eran también una historia muy, muy interesante. Ya ahí en otro género, ¿no? Aquí muy, muy, muy entretenida. Muy está esperada buena. Esta película. Sí. Leí, según la crítica, la estaban esperando. Muchos dicen que está entre los mejores del año. ¿No es que ya es un poco, digamos, exagerado tan prontamente? Y es difícil. A mí me parece que es difícil establecer eso. Habría que sentarse. Me agarra frío, le digo, con respecto a esto, porque a sentarse a ver todas las películas que este año se estrenaron y decir que vale. Depende desde el lugar que uno se pare. Si uno piensa en comedias, si piensa en películas de género, de acción, ahí se puede. Me parece más sencillo establecerlo. Luna de Cigarras, la película paraguaya que trajeron aquí a Moreno también, que está buenísima, entretiene. Usted se acordó de Siete Cajas. Bueno, Siete Cajas abrió de alguna manera las puertas del cine paraguayo para ahondar en el género. Digo, es compleja de hacer el cine, es caro. Es difícil en un país tan chico donde no tiene este desarrollo. Donde no está la cultura, porque nosotros, mal que mal, hace ya décadas que está instalada la cultura. Claro. Del cine de generar, claro, exactamente, de generar cine, porque siempre pasa lo contrario, te llega al cine de ellos. Y aquí justamente se da una particularidad. Son una banda de narcos, está el brasiguayo, por ejemplo, que es el jefe narco, que va, desde abajo van a querer Gatillo, que es el personaje que está subordinado por el brasiguayo, va a querer sacarle ese lugar. A Paraguay va a llegar un norteamericano. Generalmente los norteamericanos nos usan, o uno ve que el narco generalmente es el latino. El latino. Bueno, acá lo traen para que plante por lo menos una mirada del narco latina sobre el narco, ¿no? Lo traen para que plante una persona que sabe muchísimo al respecto. Bueno, lo empieza a hacer, y en este intento de socavar el poder del brasiguayo es donde se generan escenas de humor, de acción, humor negro, por supuesto, de acción y personajes muy entretenidos. No llega al nivel de Siete Cajas, también hay que decir esto, pero sí entretiene, está bien hecha, y sobre todo uno se siente identificado con el acento, digo, está cerca, está bueno que esto, que acá nosotros países podamos, ya la semana pasada, la anterior. Está subtitulada también como Siete Cajas, ¿no? Tiene, claro. Tiene las dos versiones. Ok, porque lo aclaramos, obviamente, en Paraguay la cultura guaraní es principal. Claro. Entonces, hay diálogos en los que hay una mezcla ahí con castellano, con el guaraní, una mezcla. Y bueno, no la vi a Siete Cajas, me la perdí. Había pocos cines en los cuales estaba dando, la dejé pasar, lamentablemente. Pero aquellos que la vieron me contaron que era raro, ¿no? Ver una película latinoamericana, pero subtitulada. Subtitulada, sí. Incluso genera ciertas discrepancias que se subtitulen, pero bueno, el guaraní es necesario hacerlo porque para poder que la película pueda tener masividad o pueda tener recorrido aquí en Argentina. La semana pasada se estrenó esta película solo en dos salas, quedó tapada ante los otros estrenos
y se le da un nuevo impulso, se cree en el film, por eso la trajeron también y la están llevando a otros cines, como es en el caso de que la tenemos aquí en Moreno. Así que aquellos que quieran ir a verla, vayan a verla. Seguimos con los narcos, o en realidad con la droga. Operación Ultra, una película de acción desenfadada, donde tenemos a Jesse Eisenberg, a Kristen Stewart también aquí. Él es un tipo con poca, un joven con poca motivación. Estamos hablando de Operación Ultra, señor Federico. Y esto es la primera que vimos. Claro. Esta es la primera que ya pasó. Lo agarramos. Ya pasó. La recomendamos, es una buena opción, pero ahora pasamos a la comedia. Lo agarramos. Bueno, Operación Ultra, decía Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, un joven que no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo llevarla adelante, no me toque nada. Típico loser americano. Parece eso. Y está todo el día fumando marihuana, ¿no? Como que no le interesa nada estas películas que son medio... Así que hay muchas de estas norteamericanas. Bueno, de pronto lo activan. Activan a alguien que tiene como un gen adentro, tipo Jason Bourne, ¿se acuerda? Que no sabía, sí. No se acordaba de nada. Bueno, cuando lo vienen a atacar, resulta que los ataca a los otros, los mata a patada, palo, qué sé yo, le hace de todo. No entiende lo que le está pasando. Y encima le sacan a la novia y la va a tener que ir a rescatar. Todo mal. Muy divertida, claro. Tiene esta connotación hacia la droga. Claro, la sangre de la droga, exactamente. Lo dice todo la película. Esta connotación. Ella es la de Crepúsculo. Exactamente. No me queda el nombre, perdón. Ella es la chica de Crepúsculo y él es el de la red social. Facebook. El de Facebook, exactamente. Tiene un montón de películas. Es un gran actor. A mí él me gusta muchísimo cómo trabaja. Ella también ha demostrado sus dotes, sí, en varias películas, tanto comerciales como no comerciales. Y ya trabajaron juntos. El secreto de esta película es la química que hay entre los dos. Hicieron Adventureland en 2009 con Greg Motola. ¿Sí? Y esto es lo que afianza mucho lo que es la película. Y por supuesto, ella tiene otro lado que ya vamos a saber. Bueno, ahí aparece John Leguizamo también, que está trabajando aquí, siempre le toca de latino narco, pobre. Pero bueno, esa estigmatización. Y bueno, está. Ahí tiene la anterior, invertíamos los roles. Nos estábamos como tomando el lugar. Es así, ¿qué va a ser? Finalmente, última película. Última película, pensé que eran tres, ¿cierto? Me dijo cuatro. Le dije cuatro. Finalmente, Uy, ¿dónde está el arca? Así se llama. Uy, ¿dónde está el arca? Animada de Europa, una coproducción entre Alemania, Bélgica. Bueno, son varios países los que pusieron personas y recursos económicos, ¿no? Bueno, y acá vamos a tener la historia, la vieja y clásica historia del Arca de Noé, donde hay unos animalitos que no existen, no se conocen y que por lo tanto no van a, que en ese momento sí parece que existían, pero que ni siquiera Noé los conocía, así que los dejan afuera del barco. Se van a meter igual, dejando a otros dos afuera, que son dos crías, y eso va a terminar generando dos historias paralelas. Una, la que pasa de los padres y los chicos buscándolos en el dentro del barco, perdón. Sí. ¿Dónde están los nenes? Pobre angelito, algo así. Claro. Y los otros, los niños, tratando de llegar a algún lugar a tierra firme, atravesando una aventura, digamos, en el agua que se les viene encima, y tratar de reencontrarse con el arca, ¿no? Así que es así. No es el nivel de animación que te puede ofrecer DreamWorks. Es muy difícil llegar a eso, a lo que te ofrece Disney, Pixar. Es muchos dólares de por medio. Claro, ni hablar. Pero voluntad hay, pero si el dinero no está, se va a complicar. Claro, y aparte la lógica de las películas, quizás esta es más para un público infantil, ¿no? Está bueno que lleguen, porque a veces no llegan este tipo de films, llegan cuando son buenas películas. Pero por ahí más específico hacia los chicos. Así que para llevarlo, llévenlo tranquilo, se van a entretener un rato. Uy, ¿dónde está el arca? Esta es la última película estrenada en el día de hoy. Hablamos también de Operación Ultra, ¿sí? ¿Cuál es la que va a ir a ver? Yo le voy nombrando Luna de Cigarras. También aquí en Moreno, que llega, fue un estreno la semana pasada, pero llega esta semana Moreno, y teníamos La Cumbre Escarlata. Y yo estoy entre esta última, que fue la primera en realidad, sí, La Cumbre Escarlata, o una comedia para reírnos un rato. Estaría una comedia, estaría por ir a ver, o la paraguaya, o la otra, cualquiera de las dos narcos, digamos. Sí, cualquiera de esas dos podría
ir a ver. ¿Si saludamos al señor Rodrigo Solórzano? Sí, lo saludamos. ¿Cómo le va, Solórzano? Del otro lado ha llegado, está presente. No me escondan las manos, ah, que perdón, no se las cortamos. Perdón, perdón. Porque cierto, si no después me van a decir que yo soy mala, que lo reto, que me... No, por favor. No. Lo saludamos también a Karina Cereijo, que está detrás de cámara, que acaba de llegar, todo el equipo trabajando. Y la antes de despedirnos, nos quedan las farmacias de turno, que lo habíamos dejado, dimos paso al cine y nos hicimos los tontos y no estamos dando los servicios no, útiles. No me incluya. Si usted está acá conmigo bueno, desde que comenzó el bloque. Usted pero, está acá conmigo, tiene hacemos, que ayudarme. Yo, bueno, yo la ayudo, es verdad, nos hicimos. La grupo, acompaño. Grupo B Rey compañero, para Moreno y para Paso del Rey, de turno a la jornada de hoy. Empezamos por el grupo B de Moreno. En este caso, las que están de turno son las siguientes. Farmacia Roma, ubicada en Libertador y Libertad. Farmacia Morales, en, María, en De la Vega, el 463. La ayudo. Farmacia Escarela, ruta 23, 6848 en Madre Selva. Y Farmacia Sued, en Managua, 1568, Francisco Álvarez. Pasa que estoy... Karina está con la foto, entonces yo... Estamos estoy nosotros. Posando y estoy dando datos. No se puede. No puedo, no, dos cosas no, al mismo no, tiempo. No se no puede posar. Farmacia Rafo, esto es en Villa Zapiola, Paso del Rey, Nieco, 869 es la dirección. Y Farmacia Sebastiani, en Salvador María del Carril, 1931. Pueden chequear nuestro Facebook, que allí, como siempre, Karina Cereijo publica las farmacias de turno y tienen la dirección exacta y además los teléfonos. Importantísimo para comunicarse fuera del horario comercial, que es cuando suelen ocurrir las emergencias y hay que ir a comprar un medicamento a la farmacia. Chequeamos Facebook y sabemos a cuál vamos. Y también para ver todas las noticias y todo lo que va aconteciendo aquí en nuestra región. Nos tenemos que ir despidiendo. Vamos. Le deseo un excelente viernes. ¿Sí? Bueno, primero, antes que nada, sí, un dígame. Muy feliz día de para la madre. Todas las madres, yo especialmente a la mía, por supuesto. A la suya también. A la mía, Patricia. Patricia. Ah, Marta. Muy bien, para Patricia y para Marta en especial. La mamá de Rodrigo Solórzano, el nombre que se me fue de la mente. Se me fue, Karina, vos capaz que... Karina Cereijo, se dijo. Fue. Karina dijo su apellido. Se fue Solórzano. No lo bueno, puedo creer. Bueno, para parte, la mamá de Rodrigo, parte, que es sí. una... Para Dora. Y Dora. También para Rocío, ¿y la tuya? Hermana de Rodrigo, que es mamá. Claro, también. Exactamente. Para, que es mamá de Alma. ¿La de Karina cómo se llama? ¿Su mamá, Karina? Graciela. Para Graciela. También. ¿La de Federico? La de Federico. Marta también. Hay Marta, hay varias bueno, Martas. Completamos, ¿no? ¿Completamos? ¿Estamos creo todos? Que sí, no nos estamos olvidando de ninguna mamá. Que pase un excelente domingo. Y no regalen. Si no fueron a comprar el regalo, si todavía no fueron, no se regala ni licuadora, no electrodomésticos. Ni procesadora, no electrodomésticos. Porque eso implica que trabaja, no. Tiene que hacerla trabajar en la no casa. No se regala eso. Para eso no se regala nada. Una carta y ya está. Habría que preguntarle a las mamás, ¿eh? Por ahí la mamá está de acuerdo, ¿eh? Ojo, dice, algo para me ella. Aliviana el trabajo. Algo para ella. No sabes qué regalarle la tarjeta con el mundo. La gift card, por ejemplo. La gift card, bien, me gustó. No. Y que elija la mamá. Que ella se compre, ella le damos compre. La plata y que ella se compre lo que quiera. Es lo mejor. La tarjeta, ni siquiera el efectivo. Va al local, hay un montón. O sea, aquí en Mino Shopping. Toma, mamá, 20 pesos, haz lo que vos quieras con eso. Una broma. Un tacaño. Nos vamos a las 20 horas. La segunda edición con Lisandro Arriola, como siempre. Que tenga un excelente fin de semana. Buen fin de semana para usted y para todos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 12 del mediodía. Y pueden seguirnos durante todo el fin de semana a través de las redes sociales. Yeah.
Al encuentro del gran David.